El nombre de mi proyecto es Efectos de la Complejidad Institucional en el Amazonas Colombiano. Bueno, el tema seleccionado consiste en entender cómo las diversas instituciones que trabajan en pro de la conservación y la protección del bosque se interrelacionan entre sí. Y si eso, revisando una serie histórica, ha tenido algún efecto en la deforestación, si la ha aumentado, la ha disminuido o no ha tenido ningún efecto. Entonces la idea es tratar de estudiar la deforestación como desde una óptica diferente, desde una óptica desde el punto de vista de las instituciones. El mayor desafío de mi investigación ha sido tomar los datos. Yo creo que ha sido la parte más compleja. Son datos que se requieren de personas que trabajan en instituciones que no necesariamente son asequibles desde la distancia. Entonces, a muchas instituciones toca tocarles físicamente la puerta, presentarles el proyecto, contarles de qué se trata, pedirles su colaboración, esperando que ellos te colaboren, que te den las respuestas que necesitas. Entonces, todo ese proceso ha llevado mucho tiempo y yo tenía muy poca experiencia tomando datos de tipo social. Eso ha sido el reto más grande para mí, en realidad. Como resultados, como tales, te puedo contar que hemos encontrado que hay ciertas instituciones en Colombia, en el Amazonas colombiano, que tienen tal vez un efecto más grande en la deforestación. Por ejemplo, los resguardos indígenas pueden actuar como las instituciones que son las encargadas de establecer las conexiones más importantes entre las diversas instituciones. Y si por alguna razón no existieran los resguardos indígenas, tal vez la deforestación pudiera haber sido muchísimo más importante y más grande. Yo creo que es muy importante comunicar los resultados. Yo creo que una vez hayan sido comunicados los resultados a las instituciones involucradas en este estudio, yo creo que ellas pueden darse cuenta del papel importante que están cumpliendo. Algunas instituciones pueden darse cuenta también del papel que tal vez podrían contribuir, al cual podrían contribuir mejor. Entonces, yo creo que es muy importante comunicarlo tanto a las entidades del gobierno como para a las otras entidades e instituciones que tienen que ver con la deforestación, que no necesariamente trabajan con el gobierno.